tal, gente linda? ¿Cómo están? Soy Gustavo Fernández. Si me ven un poco agitado, un poco desmejorado, es porque fue un tanto complicado y esforzado llegar hasta aquí. Estamos en la mitad del mundo. No. No en la ciudad mitad del mundo, no donde todos los turistas visitan ese monumento, suben al mirador con su gran globo esférico. Estamos en la verdadera o casi verdadera mitad del mundo. Miren, si observan el monolito a mis espaldas, con el querido José Luis Garcés, que subió hasta aquí arriba conmigo, dejando trozos de pulmones por el camino. José, por favor, que te vean las admiradoras y los admiradores. Saluda a cámara. Hola. Bien, volvemos aquí. Estamos en la cima del Cerro Catequilla. El Cerro Catequilla es un cerro muy próximo a lo que se conoce como el Ecuador geodésico, como la latitud 0 grado 0 minuto 0 segundo, que no se encuentra donde una comisión francesa la determina a mediados del siglo XVIII. Si la cámara gira 180 grados y con un pequeño zoom, verán el pueblo de San Antonio. Y ahí, en el pueblo de San Antonio, alcanzarán a discernir con el zoom mediante el monumento de la mitad del mundo. Que, como les dije, no es la verdadera mitad. No es la verdadera mitad porque, claro, los instrumentos del siglo XVIII hicieron que haya un margen de error que es perfectamente comprensible. En este siglo, en el siglo XX, se determina que la mitad del mundo, el 0 grado, 0 minuto, 0 segundo, estaría aquí, en la cima del Cerro Catequilla, en el monolito que ven a mis espaldas. Y ustedes dirán, Gustavo, ¿subiste hasta ahí arriba con tu amigo solo para mostrarnos eso? No. Si me acompañan, les voy a mostrar otra cosa. Porque mientras vamos caminando, les cuento que en toda esta región existía una etnia muy anterior a los incas, que hace aproximadamente 2.500 años, ellos, los Quitucará, Quitucará, de Quitu viene el nombre de la capital de Ecuador, pues estamos en Ecuador, la ciudad de Quito, los Quitucará establecieron en esta zona centros ceremoniales. Pero uno en particular para ellos tenía una importancia fundamental, el del Cerro Catequilla. Y en el Cerro Catequilla hicieron esto. Síganme, que les voy a mostrar. ¿Ven este empedrado de piedra? Esto tiene 2.500 años de antigüedad. ¿Y saben una cosa? El 0 grado, 0 minuto, 0 segundo, el verdadero ombligo del mundo, no pasa ni por el monumento a la mitad del mundo tan popular. No pasa ni siquiera por el casi desconocido y ajustado con la matemática del siglo XX monolito que vieron recién. ¿Saben por dónde pasa la verdadera mitad del mundo? Mírenme. Me muevo y el punto matemáticamente exacto es este. Aquí. 2.500 años atrás, con una diferencia no de unos 500 metros como los franceses del siglo XVIII, con una diferencia no de unos 50 o 60 metros como hace unos 60, 70 años, con una diferencia de 3 metros apenas, los Quitucará habían determinado el punto que era la mitad del mundo, el ombligo. Y por eso esta plazoleta es un recinto de importancia sagrada ceremonial. Un secreto de tecnología ancestral que aún tendremos que responder. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.